Bueno, buenos días. Estamos de nuevo en la Universidad Autónoma Metropolitana para el tercer día de la Semana Mundial del Espacio en la UAM, convocada por la Organización de las Naciones Unidas y organizada y coordinada en México por la Agencia Espacial Mexicana. El día de hoy el tema es sobre educación, la educación sobre el espacio o el espacio en la educación, el espacio exterior en la educación y actividades relacionadas con ellos. Están para hablar sobre este tema muy importante unos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidas Capotzalco, que han hecho una reflexión e investigación al respecto y vienen a compartirnos su experiencia y su aprendizaje. Por favor, se presentan. Hola, mi nombre es Eduardo, soy estudiante de la carrera de Economía, actualmente pues curso el séptimo trimestre y bueno, pues sería todo, fui invitado por aquí por el profesor Raúl y algo que pues me motivó a estar aquí es la carrera, principalmente porque es un tema muy importante y es algo que yo veo todos los días y pues posteriormente porque quisiera aportar algo de lo que hemos aprendido pues para beneficio de los estudiantes. Entonces pues no sé si podemos empezar. Y pues bueno, esta información que tenemos en pantalla pues es del INEGI, es completamente pues los datos que se arrojan cada censo de población, se hacen cada 5 años y bueno, en este caso nosotros pues decidimos hacer un análisis desde el año 1990 hasta el 2010, ¿no? Como podemos ver, pues aquí ya están ordenados los datos de menor a mayor desde el año de 1990 hasta 2010. Pues procedemos a ver cómo es lo que ha evolucionado, cómo ha aumentado la población en este periodo, ¿no? Y vamos a insertar una pequeña gráfica para ir haciendo el análisis y veamos a detalle cómo ha ido evolucionando la población mexicana, ¿no? Entonces, pues aquí lo principalmente que vemos es que los estados que tienen pues menor población, pues Baja California, Colima, Campeche, y de los más altos, pues Veracruz, Distrito Federal y México. Vamos a hacer una comparación con lo que sería pues un año de 2010, ¿no? Para ver cómo hemos ido creciendo, ¿no? Vamos a poner bien los gráficos para que veamos. Pues aquí vemos pues principalmente cómo ha ido evolucionando pues el crecimiento de la población en México. Como vemos, pues esto es consecutivo. En Baja California y Colima se mantienen pues con un crecimiento, pues en este caso pues se ve reflejado que no ha crecido mucho, pero como vemos aquí en los tres primeros países, perdón, los tres primeros estados, pues México, Distrito Federal y Veracruz,
pues se puede observar un gran crecimiento, ¿no? Entonces, pues, principalmente hay muchos factores que se pueden estudiar en lo que es este crecimiento de la población, ¿no? O sea, hay factores como migración, emigración, turismo, lo que es educación, y pues creo que como es el tema, pues vamos a aprovechar lo que es la educación. Y bueno, la educación básica consta de lo que es primaria y secundaria, ¿no? En este caso es un análisis de cómo están enfocados los principales estados de nuestra república, y vamos a ver cuáles son los índices de educación que tiene registrado el INEGI, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos observar que igual, como conforme aumenta la serie de tiempo, pues tendría que ser consecutivo, porque así como aumenta la población, debería de aumentar el número de personas que terminan, pues, en este caso, primaria, ¿no? Vamos a quitar estas series para hacerlo un poco más exquisito y podamos ver una línea de tendencia de cómo ha ido evolucionando, pues, en este caso, la educación en México, ¿no? En este caso, pues, vemos que los más, la línea de tendencia marca esto, cómo viene creciendo la educación. Aquí, por ejemplo, dan grandes saltos, ¿no? De 1990 a 2010, pues aquí, por ejemplo, Baja California Sur, pues se puede observar que es más del doble, ¿no? Que ha aumentado, pues, sus índices de estudiantes, ¿no? Entonces, esto es lo que se tendría que observar durante todo este periodo, ¿no? Que todos los estados aumenten su educación básica, y el principal, pues, sería la primaria. Pero vemos aquí estados que no han aumentado tanto como otros. Por ejemplo, Guerrero, que es uno de los estados que ha aumentado más sus índices de educación, como lo vemos. Y aquí, por ejemplo, lo que es Michoacán de Ocampo, pues no ha aumentado tanto, ¿no? Como podemos observar. Entonces, pues, esto todavía se puede analizar a fondo cuáles son las variables que determinan, pues, que un estado tenga más número de alumnos que hayan concluido la educación primaria y cuáles no. La cifra que sigue es muy abrumadora, porque ya vemos que aquí los índices de la educación que consiste en la educación secundaria. Vamos a ponerle aquí. Secundaria. Número de alumnos que han concluido, pues, en este caso, pues, secundaria en los diferentes estados. Igual, para que sea un poco más claro, vamos a analizarlo por solamente las dos etapas. Y pues vemos aquí cómo ha aumentado el número de estudiantes que han hecho, pues, concluido sus estudios en este nivel, ¿no? En teoría, pues, va creciendo, no hay ningún estado en los cuales se haya visto un atrasamiento, pero sí hay algunos estados en los que se ve más y en los que se ve menos, ¿no? Entonces, creo que como principal cuestión sería por qué unos estados aumentan más y por qué otros estados aumentan menos. Yo creo que vamos a mostrar lo que sería una gráfica con solamente una demostración de lo que es el estudio de la educación primaria y secundaria. Primero vamos a hacerlo en el año de 1990, ¿no? Y luego incluimos ahí los datos esto es la base de año de 1990. Déjenme ordenarlos primero para
ascendente de la ama, ¿eh? Para que no haya problema, para que los datos concuerden. Educación primaria en 1990. Se puede abrir un poco mejor, ahorita vamos a quitar los datos. Vamos a dejarlo en millones. Y pues esta es los datos de lo que sería la educación primaria en el año de 1990. Pues por estado, como vemos, Baja California, Quintana Roo, Colima, Campeche, Nayarit son de los estados que tienen un índice de estudiantes pues menor. Entonces vamos a hacer la comparación de la educación primaria en 2010. ¿Cómo aumentaron la educación primaria del 90 al 2010, ¿no? ¿Qué podemos? A ver, creo que tengo un error aquí porque esto se mantuvo constante, ¿no? A ver. Ahí está. Como podemos observar aquí, podemos hacer ya un análisis pues de cada estado, como en el 2010 a ver, quede más claro, la primaria en 2010. Pues este PRI suena, se puede interpretar mal. Entonces, está bien, primaria. Ok, bueno, es primario, ahorita para las siguientes pues hacemos. Aquí pues básicamente la línea azul es del año 1990, la línea pues naranja sería del 2010. Aquí estas gráficas pues es lo que como economistas, como sociólogos, como pues científicos es lo que importa. Si nosotros nos basamos a lo que ha sido el crecimiento de en ese caso
de los estados con un índice de educación primaria, pues tendríamos que hacer un análisis de aquí mediante este análisis, ¿no? Por ejemplo, Baja California Sur, aunque tiene pocos pues alumnos, aquí vemos que ha aumentado, ven aumento. Esto, pues, como vemos, pues es un aumento consecutivo, pero pues como vemos aquí, estos pues piquitos, esos son países, por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, ha aumentado su número de alumnos de primaria concluida, y que en realidad pues eso es lo que se esperaría en todos los estados de la República. México se ha mantenido, y aquí pues curiosamente el Distrito Federal pues ha decaído, ¿no? En 1990 tenía más alumnos con la primaria concluida que ahora. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Que podríamos investigarlo a fondo y sacar nuestras propias conclusiones. Esto pues es simplemente para hacer un detalle de la educación básica en México y por entidad. Aquí ya vemos qué pasó del año de 1990 al 2010, por qué se han dado esas tasas de crecimiento en alumnos de educación que es primaria, y por qué unos estados crecen a mayor ritmo que otros, por qué unos crecen menos, por qué unos crecen más. Esto creo que es algo que involucra pues a todo que tenga pues un interés científico, y principalmente en este país, que lo podría tomar. Ahora pues vamos a anexar lo que sería pues la educación secundaria. Vamos a cambiarla aquí para que no se malinterprete. De María. Vamos a meter los índices de secundaria, ¿no? Para ver cómo lo que uno esperaba, bueno, yo como estudiante, pues esperaría que los índices de ya que tenemos la primaria pues concluida, lo que sigue pues es el siguiente nivel, ¿no? La educación secundaria, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Secundaria de 1990 y la secundaria del 2010, ¿no? Y pues vamos a hacerlo primero con la primaria de 1990 con la secundaria de 1990, para que veamos cómo es los datos que nos arroja, o en este caso las gráficas, ¿no? A ver, vamos a comparar primaria de 1990 con secundaria de 1990. Como vemos aquí, es algo que es realmente un dato muy impactante, y al menos a mí me causa pues tristeza, porque vemos que la primaria es un nivel pues básico y esencial para la secundaria, una educación media superior y una licenciatura. Entonces aquí vemos pues lamentablemente cómo los índices de alumnos pues han ido decayendo, ¿no? O sea, la parte que es aquí, estoy seguro que ya no pueden seguir con una educación de secundaria o con una educación de media superior o licenciatura, porque el nivel indispensable que te piden pues es la secundaria, ¿no? Entonces una educación media superior no lo podrían tener esto, y esa es la gran diferencia. Y lo que nosotros tendríamos que esperar es que la educación siguiera en aumento, ¿no?
Y es triste ver estos datos, que aquí lo que nos están arrojando es que la mayoría de las personas que tienen esta diferencia es que solamente concluyeron la educación primaria. Entonces, pues, es un dato que a mí en lo particular me impacta y se puede estudiar. Como les digo nuevamente, esto es pues solamente un reflejo para ver qué es lo que nosotros como les digo, como científicos, que como bien el profesor Raúl nos ha comentado, que no se necesita ser físico, químico o biólogo para estudiar o saber qué es ciencia, sino simplemente enfocarnos a un tema específico y hacer un análisis. Eso es saber y estar informado, es hacer la ciencia, ¿no? Entonces, pues, aquí vemos cómo, pues, países, estados como México, como el Distrito Federal, y vean la diferencia de Jalisco. O sea, Jalisco es casi la mitad de los estudiantes que tenían la educación primaria y de los que concluyeron la educación secundaria, y fíjense cómo ha decrecido más de la mitad. Entonces, pues, este decremento, pues, es demasiado abrumador. Hay otros estados que no han disminuido a la mitad, pero aquí el que podemos salvar, pues, es México, ¿no? México y el Distrito Federal, que son los estados que tienen, pues, una menor deserción en lo que sería el sector de la educación secundaria, ¿no? Esto era en 1990. En 1990, pues, dices, bueno, las condiciones han cambiado, estamos en 2010, y uno esperaría que los índices, pues, de educación secundaria aumenten y no vayan en decremento como eran en 1990. Pues vamos a hacer la comparación, a ver qué es lo que sucede en el año de 2010. Vamos a cambiar el color para que se pueda ver un poco mejor. Que no me lo da aquí. Así no es el rollo. Sí, se ve así. Sí. Se distingue. Pues aquí vemos en 2010 la secundaria. Aquí estas son, pues, prácticamente las expectativas que uno espera, ¿no? Que conforme el número de alumnos, aquí por ejemplo vemos que Campeche es de los estados que tienen, pues, un crecimiento en educación de secundaria. Este dato nos permite, pues, identificar que la población de Campeche, Nayarit, Colima, no se ha concentrado solamente en una educación primaria, ¿no? Sino que ya continúa con una educación, pues, ya básica, y podemos hacer el análisis de la educación media y media superior. Estos, pues, son los datos que esperamos en todos los estados, pero por ejemplo este rezago de Chiapas sigue como en 1990, ¿no? La educación secundaria baja. Entonces la diferencia, como lo podemos ver, entonces esta diferencia no debería de existir, debería ser más hacia arriba. ¿Para qué? Para que la educación en México, pues, alcance niveles de licenciatura, ¿no? Aquí vemos los estados que han tenido un decremento en educación secundaria, como es Guerrero, Chiapas, y pues bueno, serían esos dos. Entonces, la población en México, pues, abarca todos los estados, y debemos de estar conscientes por qué pasan esas situaciones en algunos estados de la República. ¿Por qué no han podido aumentar? Y pues eso sería como que
la visión para tener más en claro cómo nosotros podemos ayudar al estudio y crecimiento de estos países, ¿no? De estos estados, cómo es que se han rezagado, por qué se han rezagado y qué es lo que tiene el Distrito Federal, México y Jalisco, que otros estados de la República, ¿no? Pues vamos a pasar a las conclusiones que arroja el INEGI para poder ver un poco más a fondo los detalles de qué está pasando o por qué podemos explicar esas situaciones. Antes, pues, les comento, los censos de población pues son muy importantes ahí en México porque definen o reflejan lo que es nuestra vida, ¿no? Desde lo que es educación, sector salud, vivienda, en este caso reproducción sexual. Y entonces, al momento de que nosotros estemos respondiendo a una encuesta, lo que se recomienda es que los datos sean lo más verídicos posible. Entonces, no hay otra forma que tener los datos mediante una encuesta, ¿no? Y entonces, cada censo se hace cada 5 años y, bueno, estos son los resultados que arroja cada 5 años. Como vemos, pues, la población en una tasa de crecimiento de 1985, vemos los millones de habitantes que tenemos. En el 2010 eran 112. Hoy que estamos en 2015, somos más de 120 aproximadamente, un poco más. Entonces la tasa de población ha ido en aumento. Esto pues es se supone que se tendría que aplicar las medidas de lo que es la reproducción sexual, porque la población sigue en aumento y tendremos que proponer o hacer algo para que como decían antes, entre la familia pequeña vive mejor. Y pues ahorita tenemos varios problemas que vemos reflejados en adolescentes de incluso de menos de 12 años que ya tienen, pues, o que ya tienen una dependencia de un niño, ¿no? Entonces hay que implementar pues más programas, ¿no? Entonces pues aquí vemos la población como en México pues dominan las mujeres con un 51.2% y hombres 48.8%, ¿no? Aquí pues por entidad federativa vemos que México es el país, el estado que tiene los más índices de habitantes, igual como veíamos Campeche, Baja California Sur, pues son los estados que tienen una menor población por habitantes, ¿no? Aquí pues creo que no es el territorio, no es la cantidad de territorio, porque como vemos los principales países o estados más grandes son Coahuila, Sonora, y no están dentro de los que tienen más número de habitantes. Por ejemplo, Sonora está en medio, ¿no? Y vemos que México, siendo más pequeño, tiene la cantidad de distribución por habitantes una mayor, ¿no? Entonces aquí están cómo están distribuidas desde los años 1990, 2010. Aquí vemos la población que se ha mantenido en México es una población de 15 a 64 años. Por ejemplo, aquí en 1990 era el 57%, en 2000 aumentó a 60.90 y a 64.4. Esto es muy importante porque la parte que representaba aquí el 4.2% ahora estaba acá, y la parte que representaba aquí el 34.5% pues puede pasar a estar acá, ¿no? De 0 a 14 y de 15 a 64. Como vemos, lo que predomina es una edad promedio de 15 a 64 años y pues se ha mantenido, ¿no? Aquí nunca hemos como que tenido una edad de 65 y más que predomine, o una etapa de 0 a 14 años en los cuales haya más índices de habitantes, ¿no? Aquí en promedio lo que nos refleja es los números de nacimientos. Pues hemos ido disminuyendo esta pues tasa, y pues algo vamos haciendo bien aquí, ¿no? Bueno, de 2.4, 2 y 1.7 en los respectivos periodos. Esto es algo que, pues, como vemos, el porcentaje de lo que se espera de una mujer cuando tiene un niño, que la tasa de educación media y superior
es de 1.1, aquí aumenta, primaria completa, y vean el índice de primaria incompleta, es mayor que el de primaria completa, y todavía es peor aún, que ni siquiera hay gente que tiene la escolaridad. O sea, si este porcentaje es malo, de 3.3, lo sumamos con este, que es de 3.5. O sea, que ni siquiera, como se puede decir, una primaria trunca, ¿no? Entonces, pues, si sumamos 3.5 y 3.3, nos da este 6.8, ¿no? A comparación de un 2.5, que tan solo tienen la primaria, y luego el índice, o sea, de secundaria todavía es peor, disminuye, ¿no? Entonces, por ende, el índice de media superior y de superior, pues, va a ser menor, ¿no? Aquí, pues, vemos el porcentaje de hijos que se tienen. Ese es otro gran problema. ¿Por qué los niños mueren más en Guerrero, en Oaxaca y en Puebla? Esto representa es un punto muy importante, porque al fin y al cabo, cuando un niño nace, lo que se espera es que se reproduzca, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad de nuestros estados, en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Zacatecas y Chiapas, es abrumador, ¿no? Como son los estados que tienen un número con mayor índice de fallecimientos, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda para hacer un análisis, no solamente en educación, sino también en el sector salud, en infraestructura, en vivienda. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta como lo que somos, investigadores científicos, para hacer un análisis y entender cómo es que se ha ido comportando nuestra población, por qué esos estados tienen índices mayores, por qué tienen menores. Y bueno, aquí la población que nace en otro país, como vemos, en lo que era 1990, en 2000 y 2010 hay un aumento, ¿no? O sea, la parte de emigrar a otro país, hay un aumento también. Entonces, ¿qué aquí lo que nos podemos preguntar, ¿por qué una persona que nace en un estado se va a otro estado, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tiene ese estado que la obligan a irse a otro estado? Y como lo vemos aquí, incluso en Baja California Sur, no sé si hayan visto reportes de que hay pueblos fantasmas, porque la población de esta emigra hacia otros estados. Y aquí, como vemos, el Distrito Federal es al que llegan más personas, curiosamente. Y podemos ver y hacer una comparación de cuáles son inmigrantes y aquí por qué, ¿no? ¿Por qué estos estados son los que emigran a otros estados y cuáles son las condiciones que obligan a esas personas, pues, trasladarse de un estado a otro, ¿no? Y bueno, aparte de eso, es una del mismo estado o país, pues podemos también hacer un análisis de por qué también hay personas en otros pues países, ¿no? Si van por trabajo, si van por una mejor estabilidad económica. Entonces, creo que básicamente es eso lo que como investigadores nos toca resolver en México. ¿Cómo es que estamos distribuidos? ¿Cuáles son nuestras tasas de mortalidad, nuestras tasas de crecimiento, nuestras tasas de migración? Y pues bueno, a mí me resulta muy interesante y en este caso pues quisiera investigar más a fondo, porque los datos del INEGI tienen una periodicidad. Entonces hay que estar comparando y haciendo variables. Por ejemplo, podemos comparar qué estados, o ahí ya podríamos hacer un análisis, ¿no? Estados que tienen un mayor territorio tienen menor índice de población que estados que tienen un menor territorio. ¿Por qué? Y esos estados lo podríamos relacionar con la cantidad de migrantes, inmigrantes que se van y que pasan a otro estado, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer como que una reflexión. La cantidad de habitantes que tiene un estado que es mayor su territorio se va a estados que tienen una distribución de territorio menor, pero tienen una población mayor de habitantes, ¿no? Entonces es algo que podemos ir analizando, que podemos estar estudiando desde una perspectiva de un año y darle un seguimiento continuo.
podemos involucrar una o más variables, qué tiene que ver la educación, cuáles son en este caso las aspiraciones de las personas en un estado y cuáles son las de otras. Pues básicamente estos son datos que ya se arrojan con estadísticas y pues aquí lo que nos importa el tema es educación, ¿no? Educación entre 15 y 24 años. Como vemos, así como debería de aumentar la población, tendría que aumentar el número de población, pero de población por ser educada, ¿no? Aquí, como vemos, pues se ha ido en un constante aumento, pero este aumento se puede deber a que, así como aumenta la población, pues tienen que aumentar la población de estudiantes, o sea, y como lo vimos reflejado anteriormente, no es así. Hay estudiantes que desde la primaria pues ya perdieron el nivel, ni siquiera tienen el nivel básico, porque el nivel básico es primaria y secundaria. Entonces vemos qué porcentaje refleja este índice de educación en la población total de habitantes, ¿no? Entonces podemos preguntarnos por qué y cuáles son las condiciones que obligan a que estudiantes abandonen pues la educación media, ¿no? Pues, afortunadamente no ha ido decreciendo, perdón, no ha ido aumentando más. Y pues aquí vemos el analfabetismo en la población de 15 años y más. O sea, en 15 años ya tendría que tener un nivel de educación básica concluida, ¿no? Más sin embargo, en 1990 el 12.4% de la población total era analfabeta. Y ahora en México, en 2010, que es el último censo que se realizó, ha decrecido de 12.4 a 6.9. Y si comparamos, eran 994, creo que alcanzamos a ver, contra 112 millones de habitantes. Entonces aquí no ha disminuido tanto, porque se tendría como que 6.9, 12.4, casi es el 50%. Pero el 50% no se aumentó de 994 a un millón, entonces tendría que ser el doble de habitantes que se reproducieron para hacer el 50% de analfabetismo, ¿no? Pero no es así. De 112 millones, el 6.9% de habitantes es analfabeta en el 2010. O sea, es una cifra realmente sorprendente, ¿no? Como lo vemos. Y aquí pues se percibe como en hombres es mayor el porcentaje de analfabetos en hombres es menor el porcentaje de alfabetos que en mujeres. Aquí hay otra de las grandes preguntas. ¿Por qué las mujeres son más analfabetas? ¿Qué podemos estudiar ahí? ¿Cuáles son los alcances que podemos hacer? Son temas muy importantes que podemos ir viendo y determinando respecto a lo que es la educación en México, ¿no? Y aquí vemos los grupos de analfabetismo, pues se determinan en 75 años y más. Esto en teoría pues debería de ser como que pues dices, bueno, probablemente si tienen 75 y en 1990 nacieron aproximadamente hace 1925, ¿no? Y como sabemos, pues hubo grandes atrasos pues en México. Pero lo sorprendente es esto, de 15 a 29 años hay una tasa de analfabetismo todavía. De 30 a 44 años sigue la tasa de analfabetismo. Y así sigue, se puede decir que el grupo intermedio de 45 y 59 años es el que presenta un mayor índice de analfabetismo y aquí como lo vemos, las mujeres siempre van a ser tendencia. Aquí siguen en aumento. ¿Tendrá que ver algo con nuestra educación de México? Pues ahí sería la gran pregunta y podemos hacer un análisis de todo. O sea, son temas muy importantes que se pueden hacer, como les digo, referentemente. Y pues como aquí vemos, y los índices de analfabetismo en las mujeres es mayor, pues obviamente aquí los de escolaridad en los hombres pues tienen que ser mayor, ¿no? Y aquí pues podemos ver que los hombres pues tienen como que mayor índice de escolaridad
en el país, ¿no? Pues eso como sería este un análisis de los estados de la población de 15 años y más por entidad federativa. Y aquí algo muy importante que podría ser este una explicación a por qué las mujeres son más analfabetas, pues los índices de situación conyugal han aumentado en como se ven, de sea separada, viuda, unión libre o casada, han ido en aumento. Y drásticamente aquí es más de la mitad. Entonces, digo, si son solteras, madres casadas, separadas o viudas, es una explicación de por qué se han ido estos aumentos en las relaciones, ¿no? ¿Por qué han aumentado más los divorcios y todo eso? Estos son temas que realmente tendremos que estudiar a fondo y bajo una variable, ¿no? Y algo, pues, muy... un dato que me sorprendió a mí es que los índices antes, por viviendas se tenían mayores viviendas que ahora en México. Y como lo veamos, pues en este caso, pues está esa tradición de que los hijos siempre vivían con los padres, pero ahora los hijos no tienen casa y ahora vivimos con los papás, ¿no? Entonces la población aumenta. Hace 10 años era papá y mamá, y ahorita tenemos 2, 3 hermanos. Entonces no hemos hecho una casa, y ahora de una casa para 2 habitantes es para 5, ¿no? Entonces ahí también vemos otro problema, como en este caso las viviendas pues no han ido aumentando como aumenta la población, al contrario, va disminuyendo, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí pues, como vemos, en tierra, aquí son los distintos materiales con los cuales estaban construidos. Y pues aquí favorablemente vemos que todavía hay casas de tendría que ser que las casas de tierra tendrían que ya desaparecer, pero en el 2010 todavía el porcentaje de las viviendas registraba un 6.2% de las viviendas que actualmente tenemos en México, o sea, como el material de adobe, ¿no? Y bueno, aquí pues es un dato favorable que tenemos, que las viviendas con cemento pues han sido en aumento, ¿no? Entonces pues es, como les digo, es algo muy importante que ustedes pues pueden analizar, se pueden preguntar qué ha pasado en México, cómo ha ido evolucionando nuestra población, cómo hemos ido creciendo, cómo hemos ido siendo educados y cómo vivimos, ¿no? Es algo que nosotros mediante una información de una serie de tiempo podemos analizar y involucrar las variables que nosotros queramos y enfocarnos a eso, ¿no? Y pues como vemos, pues hay sectores en los que vamos bien y hay otros en los cuales pues continuamos igual y no hemos tenido un gran crecimiento. Pues esto es una introducción a una parte de lo que sería la educación en México, ¿no? Un par de preguntas. Uno, mostraste los datos de la los índices de educación primaria y secundaria en 1990 y 20 años después, en 2010. Pese a después del censo del 90, en 93-94 es cuando se establece como educación básica a la secundaria también. Y sería de esperar que entonces efectivamente hubiera mayor número de niños o gente con educación básica terminada, lo que incluiría entonces la secundaria, y se observa en los datos. Pero por otro lado, otros datos que presentas después de cómo opera esa población, por ejemplo, en materia de reproducción, hace preguntarse, ok, ya quizá logramos aumentar el promedio de escolaridad al hacer obligatoria dentro de la educación básica, a la primaria y a la secundaria. Pero, ¿qué es lo que se está aprendiendo ahí, no? ¿Cuáles son los contenidos que se observan, los contenidos de conocimientos y formaciones y aprendizajes que se dan en las escuelas, en la primaria y la secundaria, y cómo realmente permean y permanecen en la sociedad de modo que le permita esa mayor educación, mayor conocimiento, tal vez vivir mejor? Y no está, al menos en los que mostraste, que son de INEGI, que es lo más sorprendente, que el gobierno mismo tiene esos datos,
muestran que no hay una relación entre el aumento de la escolaridad con el aumento de la calidad de vida. O sea, la pregunta fundamental es, ¿qué está pasando dentro de las escuelas? ¿Son los planes y programas? ¿Son los docentes? ¿O es cómo funciona todo eso dentro del aula y luego cómo impacta o no en la sociedad? Si la gente realmente está aprendiendo algo útil o no en las escuelas, o nada más están sacando calificaciones y estrellitas en la frente. Pues fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Y fíjate que, como aquí vemos, el incremento de la población ha sido constante. Y así como debería de aumentar la población, debería de aumentar el número de aulas y de docentes. ¿Para qué? Para que se satisfaga la necesidad de las nuevas generaciones que vienen. Y como lo vemos, la educación en los estados pues es muy inconsistente. Hay estados que tienen una educación que ha ido incrementando y hay otros que no. Entonces aquí la pregunta sería, ¿tenemos las suficientes aulas, los suficientes docentes para educar a esa generación que ha ido creciendo desde el año de 1990? Y la otra pregunta que tú haces, ¿los contenidos que se dan en esas aulas y los docentes son capacitados para ahora educar a los nuevos niños que entran en este caso la educación primaria y la educación secundaria, que ya, como bien lo mencionas, ya se establece como una educación básica, primaria y secundaria? Entonces, pues es una muy buena pregunta, pero aquí la respuesta es, ¿cómo evaluamos a los profesores para aplicar ese contenido a los niños? O más bien, ¿cómo los capacitamos? Una pregunta difícil. La respuesta difícil a la pregunta importante. Pues agradecemos a Eduardo la presentación que nos ha hecho sobre el marco de la educación dentro de la población mexicana. Y en esto habría que revisar cómo están esos contenidos y cómo están los contenidos, y más que nada el aprendizaje de la ciencia, que como marca el artículo 3º constitucional, manda el artículo 3º constitucional que la educación que imparte el Estado debe basarse en los principios de la ciencia, en los hechos de la ciencia, la frase. La educación que imparte el Estado debe basarse en los hechos de la ciencia. Y está sucediendo, lo estamos haciendo. Espero que nos podamos ver en la próxima semana en el espacio y los resultados sean más optimistas. Gracias, Eduardo. Gracias por la presentación. Y gracias a los que acuden a esta Semana Mundial del Espacio en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias.